La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó la detención de 3 servidores públicos del municipio de Villa Jiménez, entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública de aquella localidad, Filiberto García López. A través de su cuenta oficial vía redes sociales, la institución destacó que los funcionarios públicos fueron detenidos como probables responsables de hechos delictuosos. Se espera que en próximas horas el Ministerio Público resuelva la situación legal de los detenidos. En 6 meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha detenido a cerca de 350 elementos policiales. De estos, 150 policías han sido estatales y 200 elementos municipales, lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.